Las cadenas llevan con nosotros miles de años. Los historiadores antiguos recogen el uso de cadenas metálicas en joyería, grilletes y construcción. Hoy se usan para esos mismos propósitos y para muchos más. Las cadenas son un vínculo con el pasado que nunca podremos romper. Las cadenas se usan para atar, sujetar y tirar de cosas. Y sus diferentes tamaños reflejan sus variados usos. Para hacer una cadena, un tambor giratorio desenrolla esta varilla de alambre y la introduce a través de un anillo de acero guía hacia un manuar de acero. La grasa que hay dentro del manuar lubrica el alambre. En el trayecto de salida, el alambre pasa por una matriz. La matriz tiene un diámetro más pequeño que el alambre, y a medida que el tambor giratorio tira de él, el alambre se estrecha, se endurece y se hace más fuerte. Ahora entran en acción herramientas desde todos los ángulos. Esta es una perfiladora. Una herramienta llamada mandíbula impulsa el alambre hacia adelante, mientras otra mandíbula lo empuja doblándolo alrededor de un perno de acero. Forma una figura en C. Otra perfiladora cierra la C, completando un eslabón de la cadena, y otra mandíbula hace el siguiente eslabón. Esta máquina elabora un tipo de cadena que se usa para colgar lámparas. Otra perfiladora hace una cadena que puede sostener cargas más pesadas. Una pinza coloca el alambre sobre rodillos que lo enderezan. Unas cuchillas de acero hacen muescas en ambos lados del alambre. Estas muescas marcarán el lugar en el que se cortará en piezas del tamaño de un eslabón. Una cuchilla mecanizada hace el corte final en las muescas. Después, los brazos de rodillo enrollan un trozo de alambre cortado alrededor de un taco de acero. Los brazos de rodillo hacen que parezca fácil, pero en realidad ejercen toneladas de presión para dar forma al alambre. Una vez que los rodillos forman un eslabón, una herramienta lo coge y lo gira. Así se coloca el eslabón terminado para que pueda conectarse con el siguiente eslabón cuando se haga. A medida que se van añadiendo eslabones, la cadena se amontona bajo la máquina. Hay docenas de perfiladoras en la mayoría de las fábricas de cadenas. Cada máquina hace entre 50 y 60 eslabones por minuto, aproximadamente 76 metros de cadena por máquina y hora. En solo 7 horas, una máquina podría hacer una cadena el doble de larga que la altura de la Torre Eiffel. Una vez hecha la cadena, habrá que reforzarla. Aquí es cuando pasa a soldadura. Unos martillos a izquierda y derecha empujan el eslabón, y dos bloques de cobre entran en acción desde los laterales. Actúan como electrodos y transmiten a ambos lados del eslabón una corriente eléctrica. La corriente fluye a través del hueco del eslabón mientras los martillos lo empujan. El eslabón alcanza unos abrasadores 997 grados. El alambre se funde y el eslabón se fusiona. Ahora, un sistema de poleas deja caer la cadena recién soldada en una bobina de tratamiento térmico. Una corriente eléctrica recorre la bobina de cobre, calentando la cadena que está dentro hasta que se pone naranja y alcanza los 940 grados. Las poleas bajan la cadena a una bañera para que se enfríe. El extremo cambio de temperatura altera la estructura molecular del acero y lo hace más duro. Pero la experiencia deja la cadena quebradiza. Por eso, pasa a una segunda bobina térmica no tan caliente como la primera, y después a otro baño frío. Así se evita que sea quebradiza. Un calibrador de cadena analiza la resistencia. Las poleas hacen pasar la cadena por un surco tallado en un bloque de acero. A la izquierda, una abrazadera la sujeta, mientras la polea hidráulica de acero tira de la cadena hacia la derecha. El test se realiza para averiguar si aguantará la tensión. Después de todo, solo somos tan fuertes como el eslabón más débil.